¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a los que ya están conectados a esta conferencia. Recuerden que somos SIAT Software y el tema es automatización industrial mediante PLCs. ¿Podrían confirmar que me están escuchando? ¡Excelente! Coméntanos desde dónde estás conectado. ¿Estás conectado desde México en el norte, centro, sureste? ¿Estás conectado desde Bolivia, desde Perú, desde Venezuela, desde Colombia, desde Argentina, desde Chile, República Dominicana? Coméntanos, por favor. Gusto en saludarte y bienvenido. Recuerden que el tema es automatización industrial mediante PLCs. El día de hoy vamos a resolver ejercicios prácticos que puedes encontrarte en la industria mediante los controladores lógicos programables. Es la primera vez que te conectas a nuestra conferencia, es la primera vez que escuchas qué es un PLC. Saludos a José Eduardo Fama desde Venezuela, Andrés Jesús que está en República Dominicana, Evaristo que está en Chile, Mr. Electronic dice el usuario está desde República Dominicana, Héctor está en Chile, Pedro está en Venezuela, Williams desde Perú, Ludgin desde Ecuador, James, acá se empieza justo ahora, James, justo ahora. José Antonio Sánchez desde México, Carlos David desde Ciudad de México, César Chávez, buenas noches, bienvenidos, saludos desde República Dominicana, RK Domi dice, Emilio desde Colombia, Jerónimo desde República Dominicana, Juan Carlos, esperando aprender, vas a aprender mucho, esperamos acompañarte esta hora, presta mucha atención Juan Carlos, bienvenido, Vlad desde Finca Nápoles, Ángel desde, dice, bueno, no alcanza a entender ahí, Luigi Molina desde Salinas Victoria, Ángel desde Chile, muy bien, Alberto desde el centro de México, Toledo Williams dice, hola, Luigi desde México, Richard de Bolivia, desde Monterrey está Eri, bienvenido Richard, buenas noches, un gusto. Zona Norte, Ciudad de México, Iztapalapa, José Ramón está en México también. Bienvenidos a todos, bienvenidos desde hasta Venezuela, desde Veracruz, desde Perú. Luis Fernando está desde Cartagena, Colombia. Bienvenidos a todos, vamos a iniciar. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Poza Rica, Veracruz, al sureste de México. ¿Es tu primera vez conectado? Bueno, los controladores lógicos programables son estas computadoras industriales que nos permiten automatizar procesos, ¿sí? Procesos que se realizan a nivel industrial, ya sea el control de bandas transportadoras, ya sea el control de llenado y vaciado de depósitos de hidrocarburos, de líquido, control de sistemas de manufactura, de prensado, de separación, de clasificación, control de diferentes procesos de la industria, de los alimentos, industria química, petroquímica, torres de destilación, torres de absorción, unidades de bombeo mecánico, sistemas de compresión de gas, una infinidad de procesos que se llevan a nivel industrial requieren la automatización para que las empresas de nuestros países, de nuestras ciudades, puedan competir a nivel nacional e internacional, requieren aumentar la eficiencia y eso se logra automatizando. ¿Cómo automatiza un proceso uno de estos equipos? Mediante sensores y mediante actuadores y su programación. ¿Qué son los sensores? Son aquellas variables de entrada que le informan al PLC sobre qué está pasando en un proceso. Pongamos un ejemplo. Acompáñenme de este lado. Si es la primera vez que te conectas y dices, ¿para qué? ¿Para qué sirven los PLCs de los que tanto me hablan ahí en Seattle? Supongamos que tú quieres controlar un proceso así de simple como llenar y vaciar un tanque. Pero ¿cómo sabes tú, sí, en qué posición se encuentra o en qué nivel se encuentra de líquido este tanque? Este tanque aquí es muy pequeño porque es de valor didáctico, pero esto puede ser una batería de separación de hidrocarburo de millones de litros, ¿de acuerdo? Miles y miles de litros. Bueno, lo hemos hecho de una manera muy sencilla. Tenemos dos sensores, un sensor de nivel bajo,
un sensor de nivel alto, si estoy por debajo de nivel bajo y yo oprimo arranque, entonces el algoritmo dice, los sensores me indican que el tanque está vacío y mediante los actuadores me devuelven una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Arrancar una bomba que empieza a llenar de líquido, ¿de acuerdo? Si yo le doy paro en este momento, y la siguiente vez que alguien intente arrancar esto, el PLC sabe en qué momento está. Sabe que está todavía por encima de nivel bajo, pero no ha llegado a nivel alto. Entonces, con la programación que nosotros hemos colocado ahí, la próxima vez que alguien arranque ese sistema, sabe qué hacer. Sabe que debe seguir llenando, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar cuando llegue a nivel alto? Bueno, en la programación se le ha indicado que cuando el nivel bajo y el nivel alto lleguen a estar activos, entonces debe de cancelar el llenado y debe comenzar una etapa de vaciado. Llegamos a nivel alto y entonces cambia de actuador. Ahora, en lugar de ser una bomba que llena, es una válvula y una bomba que empieza a vaciar el líquido en otro proceso. Si yo le vuelvo a dar paro, ¿sí?, la próxima vez que yo lo arranque, el sistema recuerda que ya no estaba llenando, ahora estaba vaciando y va a seguir con esta tarea, ¿de acuerdo? De manera que yo puedo controlar diferentes procesos mediante sensores que le dan información al PLC, actuadores que devuelven cambios físicos en este proceso, y el PLC que tiene, tiene una programación, tiene un algoritmo que le indica qué realizar de acuerdo a los cambios en el proceso. El día de hoy vamos a solucionar un problema muy común, muy sencillo en la industria, pero lo importante es que vamos a aprender a programar mediante dos metodologías muy sencillas, muy amigables, pero que te vas a poder ver cómo traducirlo a aplicaciones prácticas, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar con el planteamiento de ese ejercicio y tenemos una imagen que se les facilitó con tiempo, y podemos ahí visualizar la imagen. En unos instantes nos la presentan, pero mientras la cámara me va a acompañar a ver cómo hemos representado aquí en el aula, cómo hemos representado este sistema. Tenemos el control de una banda transportadora, cinta o faja transportadora, ¿cómo las conoces tú? Cuando yo oprima el botón de arranque, ¿sí?, lo que debe hacer mi sistema, esa es la primer secuencia, cuando yo oprima arranque, esta banda transportadora debe comenzar a trabajar. Supongamos que yo tengo aquí una caja o un conjunto de piezas. Cuando yo oprimo arranque, lo que debe hacer es comenzar a transportarlo, y si yo oprimo paro, debe detenerse. Esta es la primera parte del ejercicio que resolveremos hoy, el arranque y paro de un motor que acciona una banda transportadora. La segunda parte de este problema, la segunda secuencia que debemos solucionar, es la automatización de una secuencia de actuadores neumáticos o pistones. Si se alcanzan a ver en la cámara, los pistones, o algunos lo conocen como cilindros neumáticos, van a permitir accionar, puede ser para hacer un prensado, puede ser para desplazar un elemento físicamente, moverlo. Bueno, tenemos que hacer una secuencia muy sencilla de tres pistones, un pistón 1, un pistón 2 y un pistón 3, ¿de acuerdo? ¿En qué va a consistir? Cuando la banda transportadora esté trabajando, va a llegar a la posición de un sensor. Y cuando ese sensor detecte la pieza, debe iniciar una secuencia de tres pistones. Así que ahora vamos a prestar atención en la secuencia de los pistones. Voy a retirar la caja para que podamos ver la activación de estos tres pistones. Yo voy a desconectar la fuerza o potencia de esta banda transportadora para que, aunque yo arranque el sistema, no esté moviéndose la banda, ¿de acuerdo? Pero lo que debe suceder es que cuando yo active este sensor, permítanme, activo la línea de presión, cuando yo active este sensor, debe comenzar una secuencia
de 3 pistones uno detrás de otro. Así que activo el sensor, pistón 1, pistón 2, pistón 3, ¿de acuerdo? Esa es la secuencia. Activo el sensor, pistón 1, pistón 2 y pistón 3, ¿de acuerdo? También hay una condición muy interesante, como volví a desplazarlo, lo inicié. Hay una secuencia muy, muy interesante, que este sistema debe interrumpir el trabajo de la banda transportadora. Es decir, que cuando detectamos un elemento con este sensor, la banda debe detenerse, comenzar la operación de los pistones y cuando acabe la operación de los pistones, la banda debe volver a operar. ¿De acuerdo? Hasta que llegue el siguiente objeto. Esa es la secuencia que queremos nosotros controlar. Es el proceso a automatizar el día de hoy. Así que vamos a resolverlo junto con ustedes, paso a paso. Si tienes lápiz y papel, si tienes algo que apuntar, es el momento de sacarlo. Ve por él para que puedas ayudarnos en casa. Vayas haciendo tus tablas, tus ecuaciones y puedas participar. Les voy a decir, a ver, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es el estado de tal variable? Y quiero que ustedes participen para que te puedas llevar un aprendizaje muy significativo el día de hoy. ¿De acuerdo? Saludos a los que están conectándose. Darwin desde Colombia. Saludos desde Santander, dice. Ángel dice, ¿qué app recomiendo para simular PLC? Hay una gran variedad de softwares, Ángel. Nosotros utilizamos de manera didáctica el software Factory.io. Factory.io es un software muy visual, está muy completo y es compatible con una gran variedad de PLCs, aunque consume muchos recursos de los equipos de cómputo. Bienvenido, Saraí. Bienvenido, David. Bienvenido, Bermúdez. Dice desde Colombia. Saludos desde Chile. Muy bien. Vamos a comenzar a resolver este ejercicio, pero recuerden que lo vamos a separar en dos partes. ¿Cuál es la primera parte? El control de la banda transportadora. Y para ello vamos a usar un método muy, muy sencillo. El método de un estado de memoria. Así que vamos a comenzar con el control de la banda transportadora. Banda transportadora. En SIAT Software les recomendamos comenzar a resolver estos ejercicios mediante una metodología de 5 pasos, ¿de acuerdo? Una metodología de 5 pasos que se puede adaptar a diferentes sistemas, diferentes tipos de control y a cualquier lenguaje de programación. Así que, ¿cuál es el paso 1 de esta metodología? En el paso 1 tenemos que definir las entradas y las salidas que intervienen en este proceso. Entradas y salidas. Recuerden que estamos pensando en el control de una banda transportadora. ¿Podrían decirme ustedes cuáles son? ¿La banda transportadora se puede hacer en Factory? Preguntan. Claro que sí. Puedes hacer muchas cosas en Factory. Hasta el llenado de tanque. Muy bien. ¿Qué variables intervienen en el control de la banda transportadora? Ustedes lo observaron en video. ¿Qué variables de entrada? ¿Qué entradas de información necesita recibir el PLC para hacer que funcione la banda transportadora? Los escucho o los leo, compañeros que están ahí. Perdón, los leo. No los escucho, los leo. ¿Alguien me puede decir qué variables de entrada? ¿Qué variables de entrada? ¿Hay botones? ¿Hay sensores? ¿Qué interviene para arrancar y parar nuestra banda transportadora? Espero sus comentarios. Sé que hay un pequeño retardo, pero les voy a ayudar con el primero. Tenemos un botón de arranque. ¿De acuerdo? Cuando oprimo el botón de arranque, comienza a trabajar. ¿Qué más tengo? Tengo un botón Start y Stop, dice Darwin. Exacto, arranque y el de par. Y luego, Víctor nos dice, los sensores, de hecho, solo tenemos un sensor en el programa, pero ese sensor está más relacionado con la secuencia de los pistones. Luego les mostraré cómo relaciono los dos programas. ¿Sí? La rutina de la banda
con la rutina de los pistones. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias a todos por sus comentarios. Así que tenemos arranque y paro. Y de salidas, ¿qué salidas tiene este programa? Muy bien, push button, start, stop, dice Miguel Aguilera, es correcto. Para emergencias siempre es recomendado. Podemos hacerlo para desenergizar todo el programa o podemos hacerlo para desenergizar un actuador específico, como para cortar el suministro de energía de un motor. Es un ejemplo. Muy bien. Así que nos hace falta una salida y esa salida es nuestro motor de nuestra banda. Así que vamos a utilizar la letra B, ¿les parece bien? Para recordar que ese es el accionamiento de la banda transportadora. Muy bien, ya que tenemos las variables de entrada, vamos al paso número 2. En el paso número 2 necesitamos utilizar una herramienta que me muestre la relación lógica entre estas variables. Dependiendo del proceso, de la naturaleza del proceso, podemos utilizar diferentes herramientas. Cuando es lógica combinacional, muchos de ustedes han escuchado hablar de las tablas de verdad. Sin embargo, las tablas de verdad solo me muestran las posibles combinaciones de un evento que no guarda memoria. Más bien, lo que necesitamos para este sistema es una tabla de estados. ¿Por qué? Porque es un sistema de lógica secuencial. Como es un sistema de lógica secuencial, vamos a utilizar una tabla de estados. No significa que sea la única herramienta que podemos utilizar. También hay diagramas de tiempos, ¿sí? Como lo que vamos a utilizar en la segunda parte de esta clase. También hay diagramas que tienen que ver con el control de pulsos o el monitoreo de pulsos y contadores. También tenemos diagramas de estados. También tenemos diagramas gráficos e incluso un diagrama de flujo puede describir muy bien un sistema secuencial, aunque se utiliza más orientado a la programación escrita. Nos dice Reinaldo Mendoza, cada pistón debe llevar un sensor confirmando que eran arriba y abajo por seguridad. Muy bien, Reinaldo. Es una buena práctica que el control de nuestros pistones o actuadores neumáticos lleve sensores que me indiquen las posiciones o el final de carrera de los mismos. En otras prácticas que encontrarás en este canal, y aprovecho para mencionarlo, recuerden suscribirse, darle suscribirse y activar las notificaciones, darle like también al video, por supuesto, porque cada semana estamos subiendo prácticas y videos relacionados a automatización. Y en semanas pasadas resolvimos un ejercicio muy parecido utilizando sensores en cada uno de estos pistones, pero fue una metodología también un poco más avanzada que la que utilizaremos el día de hoy. El día de hoy es una metodología más amigable, pero eso que dice es un buen comentario, ¿sí? Leobardo Ramírez dice un arrancador térmico. Ya estamos pensando en ese caso, Leobardo, en ya el diagrama eléctrico. Estoy hablando ya de los circuitos de protección en el diagrama de fuerza. Así que esto no depende directamente del control, pero claro, necesito tener conocimientos de ello para la protección de mis circuitos y de mis actuadores, ¿de acuerdo? Jesús Antonio, ¿qué significa la letra P? Bueno, dijimos arranque y paro, ¿sí? Es botón de arranque, botón de paro, y la B va a representar el accionamiento de la banda. No sabemos si lo hacemos con un arrancador, Leobardo, o si lo hacemos simplemente con un contactor, no lo especifica, solamente hay una señal digital que dice que la banda comience a trabajar. Vamos a centrarnos en la lógica y no tanto en el circuito de fuerza o de potencia y definir exactamente ese circuito. Muy bien, vamos a usar una tabla de estados para indicar estas relaciones. Así que comenzamos con nuestras variables. En este caso tenemos arranque, paro y el motor. Y vamos a ver el comportamiento de estas variables en una secuencia del proceso ideal. ¿De acuerdo? ¿Cómo comenzaría este sistema? Hay que considerar algo y me gustaría que hagamos hincapié en ello. Muchas veces es fácil y es sencillo considerar que arranque y paro son dos botones normalmente abiertos. ¿Qué es un botón normalmente abierto? Es aquel
que si yo no lo estoy oprimiendo, ¿sí? Se escribe en NO de Open, la O. Si yo no lo oprimo, no está pasando ninguna señal hacia el otro lado. Sin embargo, esto me sirve muy bien para el botón de arranque. Pero una buena práctica en la industria es que el botón de paro no sea un NO, sino más bien sea un NC, CD cerrado. Muy bien. Así que hablamos de que para hacer el paro se recomienda usar botones normalmente cerrados. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo no estoy oprimiendo, este botón, ya está mandando una señal. Vamos a hacer esta tabla pensando en ese caso. Vamos a aplicarlo ya a la industria. Y en la industria, normalmente el botón de paro es un NC. Por lo tanto, si yo tengo mi gabinete y tiene dos botones, el botón de arranque y el botón de paro, si yo no estoy oprimiendo ninguno, el botón de arranque está en cero, pero el botón de paro, ¿cómo se encuentra? ¿Qué valor lógico tiene? ¿Tiene un cero o tiene un uno? De acuerdo a lo que acabamos de comentar, díganme ustedes, por favor, ¿cómo se encuentra el botón de paro en este momento? Lo leo ahí en sus comentarios. Saraí hablaba del botón de arranque. Ah, sí, esa era la letra A, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es el estado lógico de este botón de paro? Muy bien, David León dice, es un 1, es correcto. Aunque yo no lo oprima, ya está leyendo una señal. Jesús Antonio, es correcto, sí, es un 1 también. Por lo tanto, yo no estoy oprimiendo nada. Dice Alejandro, pregunta, Ludwig, es correcto, un 1, ¿se está grabando la clase? Sí, esta sesión que se transmite en vivo se queda en este canal para que la puedas ver con calma más adelante. Luigi, es un NC, es correcto. Neto Espino, es uno, es correcto. El motor en este momento es un cero porque no hemos iniciado operación. Ahora es el momento en el que alguien viene y oprime el botón de arranque. Llega un operador y dice, hay que comenzar a trabajar y oprime el botón de arranque. ¿Qué va a suceder? Este botón de arranque que era un cero se convierte en un uno. ¿De acuerdo? El botón de paro nadie lo ha oprimido, así que sigue en 1. Y finalmente, ¿qué debe suceder ahora con este motor? Ya que lo oprimimos, el botón, ¿qué debe pasar con el motor? El motor se vuelve un 1, ¿verdad? Así que ya está funcionando mi sistema. Ahora, vale la pena mencionar ese detalle. Esa tabla está en ese estado mientras yo tenga oprimido el botón de arranque, tengo mi dedo ahí. Pero como estos son botones pulsadores, push button, cuando yo quito el dedo, ¿qué sucede? Que regresa a su estado original. Por lo tanto, cuando yo quite el dedo del botón de arranque, el botón de arranque vuelve a ser un 0. El botón de paro sigue siendo un 1 y el motor se queda encendido. Quiero que presten atención también a este detalle. ¿Cuál es la diferencia entre el estado 1 y el estado 3? ¿Sí? Estos estados, ¿sí? Estado 1, estado 2 y estado 3. ¿Qué diferencia hay entre el estado 1 y 3? Observen, 0, 1, resultado 0. 0, 1, resultado 1. Esto no ocurre en la lógica combinacional. En las compuertas lógicas, simplemente una OR, una AND solita, esto no ocurre, ¿verdad? Esto solamente ocurre en la lógica secuencial. ¿Por qué? Porque el resultado del estado del motor no depende solo del valor actual de las entradas, sino también depende de estados anteriores, ¿sí? Como antes, alguien oprimió el botón de arranque, se queda guardado este valor. Se dice que hay memoria o se enclavó. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Estuvo trabajando este motor ahí horas, días, no lo sabemos, hasta que alguien llega y dice, ya es hora de parar, vamos a oprimir el botón de paro. Cuando oprimimos el botón de paro, es cuando desconectamos esta línea. Por lo tanto, en el estado 4, esto se vuelve un 0 y finalmente este motor se vuelve un 0 también. El operador no puede dejar su dedo ahí todo el día, así que quita otra vez el dedo, el botón vuelve a subir y por lo tanto esto regresa a ser 0, 1, 0. ¿Significa esto que tenemos 5 estados? No. Recuerden que los sistemas secuenciales suelen regresar al inicio, ¿sí? Esto es
un bucle, una iteración. Regresamos a 010, 010, es decir, este es el estado 1 de vuelta. Muy bien, así que ya tenemos una pequeña rutina de está apagado, arranque, paro y regresa al estado original. Esta lógica que describimos aquí la podemos abstraer o resumir mediante ecuaciones, ecuaciones que modelen este comportamiento. Y para ello nos es muy útil el álgebra de Boole, y hay metodologías que se aprovechan de esos principios para poder reducir estos sistemas, describirlos matemáticamente. Vamos al paso 3, porque en el paso 3 de este método vamos a obtener ecuaciones que describan este comportamiento. Y hay fórmulas que nos pueden ayudar a hacerlo más sencillo. Muy bien. Vamos a continuar. Tengo un borrador aquí. Muy bien. ¿Y qué ecuación vamos a obtener? Pues vamos a utilizar una fórmula que se describe en el método de un estado de memoria que está documentado como referencia. Hay un libro de introducción a los sistemas automáticos discretos por Saturnino Soria Tello, y él describe este método muy, muy amigable para introducirnos a la automatización. Y sería así. La salida es igual a un estado de activación más un estado de memoria multiplicado por la misma variable de salida. Es decir, puedo describir una salida que se enclava con dos términos. Un estado de activación más un estado de memoria que se multiplica por la variable de salida. ¿Qué es el estado de activación? Es el primer estado en el que se activa la salida. ¿Dónde se activó el motor? Aquí. Este es el estado de activación. Voy a colocar aquí EA, estado de activación. ¿Cuál es el estado de memoria? Es el siguiente renglón o el siguiente estado en el que, aunque cambió la variable de entrada, la de salida sigue estando activa. En este caso, es el siguiente estado. Este va a ser mi estado de memoria. Y lo que voy a escribir aquí son las variables de entrada. ¿Cómo? En lugar de escribir este de salida, voy a escribir M del motor de la banda. Acabo de darme cuenta que puede haber una confusión aquí, que aquí yo escribí B de banda y luego aquí lo copié como M de motor. Vamos a cambiarlo aquí nada más como B, porque ya habíamos dicho que íbamos a usar la letra B para recordar que estamos encendiendo la banda, ¿sí? Y entonces aquí vamos a cambiar a B. B es igual a ¿qué? Estado de activación. El estado de activación es el estado 2. ¿Cómo está el botón de arranque? El botón de arranque está en 1, así que lo voy a copiar aquí. Multiplicado por el botón de paro. ¿Cómo está el botón de paro? También está en 1, así que simplemente los expreso tal cual. Más el estado de memoria. ¿En qué consiste el estado de memoria? En el estado de memoria tenemos al botón de arranque negado o en un 0. Cuando sea un 0, lo voy a escribir con una línea arriba de que está negado. Multiplicado por el estado de, multiplicado por P, y P sí está en 1, así que no hay que colocar esta línea. Esta línea solo es cuando es un 0. Y ahora sí, finalmente multiplicado por la misma variable de salida. En este caso, quedamos de acuerdo en que la variable de salida la representamos con la letra B. Muy bien, así que ya tenemos aquí nuestra ecuación. Esta ecuación se puede simplificar con algunos teoremas del álgebra de Boole, pero vamos a dejarlo aquí para que podamos ver la segunda parte del ejercicio. Esta ecuación ya nos sirve para describir el arranque y paro de este sistema, ¿de acuerdo? Ustedes lo pueden reducir, pueden quedárselo como tarea, reducirlo con algunos teoremas del álgebra de Boole, como buscar un término común, etc. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos nuestra primera ecuación, ¿de acuerdo? ¿Cómo traduzco una ecuación a un lenguaje de programación? En el paso 4 es lo que nos corresponde. Paso 4, tenemos que traducir esto en lenguaje de programación. ¿Qué lenguaje de programación les recomendamos comenzar?
Para muchos es muy sencillo utilizar el lenguaje de bloques cuando ya saben electrónica con puertas lógicas y todo ello. Pero si vienes desde cero y sabes, tienes conocimientos de electricidad, tal vez el que se te haga más sencillo de entender sea el diagrama, el ladder o el lenguaje ladder o escalera. ¿En qué consiste el lenguaje? Se escribe literalmente ladder, ¿sí? Y es una traducción de escalera. También se puede expresar como lenguaje COP o lógica de contactos. Y como lo sugiere el nombre, se representa de forma parecida a una escalera, con dos líneas verticales paralelas y las variables se expresan como contactos en estas líneas como travesaños, ¿de acuerdo? ¿Qué reglas vamos a seguir? Si yo tengo una variable que se está sumando con otra, por ejemplo A más B, lo voy a traducir como dos contactos en paralelo, es decir, un contacto A y un contacto B en paralelo. Si estas variables estuvieran multiplicando, como por decir A por B se va a traducir como dos variables en serie. Un contacto A en serie con un contacto B. Concepto de serie y paralelo que la mayoría de ustedes conoce. Y si yo tengo simplemente una variable A, está representada como un contacto abierto de A. Una variable anegada, vamos a escribir anegada, es decir, que viene de un cero en la tabla, se va a expresar como un contacto normalmente cerrado de A. Así que, ¿cómo quedaría esta ecuación trasladada o traducida al lenguaje ladder siguiendo esa simbología? Bueno, tenemos A y P, se están multiplicando, por lo tanto se representan en serie. ¿De acuerdo? Así que voy a colocar un contacto abierto de A en serie con un contacto abierto de P. Luego, tengo aquí otro término, ese término ya quedó. Tengo otro término acá que está en serie. Tengo un contacto de A negada. Recuerden que si está negada, decimos que es un contacto normalmente cerrado. Un contacto de P en serie, aquí está la P, y un contacto de la variable B también en serie. ¿Y qué hago con estos dos renglones de contactos en serie? Dice aquí, súmalos. ¿Cómo se expresa la suma en ladder? La suma se expresa como circuitos en paralelo, así que yo tengo que colocar en paralelo estas dos líneas y el resultado va a solucionarme a la variable de salida B de banda. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? Este botón de paro es NC, por lo tanto siempre está pasando señal. Oprimo el botón de arranque, enclava la variable B, cierra aquí y se queda encendida la banda transportadora. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien oprima P, se cierra aquí y se apaga la banda transportadora. Esa es la primera parte del problema y ya la tenemos solucionada. ¿Cuál es el paso 5 y final? Pues el paso 5 es determinar a dónde voy a trasladar este programa. Es decir, el direccionamiento. El direccionamiento depende de las características físicas de dónde o con qué voy a programar esto. Lo voy a hacer en un PLC S7200 de Siemens. Si lo voy a hacer así, necesito revisar cuáles son las variables de entrada disponibles, debo determinar su direccionamiento. Por ejemplo, en este caso y en el PLC que tenemos aquí, S7200, la variable A de arranque está en la dirección I0.1 y la variable P de paro está en I0.2 y la variable que representa la banda o el motor está en, otra vez estoy escribiendo M, pero recuerden que dijimos que es B, está en Q0.1, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el direccionamiento necesario si esto es en un PLC S7200. Pero, ¿qué pasa si esto fuera en otro PLC de Siemens
como un PLC logo, muy conocido por algunos de ustedes. En el PLC logo, su direccionamiento va a ser I1 en arranque, I2 en paro, y aquí voy a utilizar simplemente Q1, ¿de acuerdo? Tiene otra forma de direccionar sus variables. Si alguno de ustedes ha programado en Schneider, si ha programado en Allen Bradley, seguramente conoce que estos entornos usan 3 dígitos para definir estas variables. Es decir, yo podría utilizar I0.0.1 para referirme a la misma variable, su primera entrada, su segunda entrada. Necesito un direccionamiento diferente según el PLC y el entorno. Muy bien, aprovechamos para recordarles, si no lo has hecho, que te suscribas a este canal, que le des like, que active las notificaciones, porque todos los jueves estamos resolviendo ejercicios de diferentes niveles de dificultad, diferentes PLCs, diferentes entornos y aplicaciones, así que no te pierdas ninguno, ¿de acuerdo? ¿Ya te suscribiste? Ya te suscribiste. Muy bien, ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 20 minutos, sí quedan 20 minutos. Muy bien, vamos a la segunda parte. Esa fue la parte sencilla. Y ahora los que dicen, yo quiero algo más avanzado, arranques y paros, los hago con los ojos cerrados. Si quieren ver el arranque y paro en el software, lo vemos al final. Vamos, ya lo vimos aquí en Leiden. Así que, si van a tomar alguna captura, alguna foto, porque vamos a borrar para hacer la siguiente parte. Yo me quedo quieto. Y ya quedó muy bien. Ahora sí, vamos a la siguiente sección de este programa. Ya hicimos el arranque y paro de la banda. Eso fue muy sencillo. Y ahora vamos a hacer la secuencia de pistón. ¿De acuerdo? ¿Vamos a seguir los mismos 5 pasos? Claro que sí. Los mismos 5 pasos. ¿Y cuáles son las variables? Recuerden que vamos a controlar una secuencia de 3 pistones neumáticos, ¿de acuerdo? Ahora, ayúdenme, ya que tienen más conocimiento de esto, díganme, ¿qué variables de entrada intervienen en la secuencia de los pistones? ¿Recuerdan la secuencia de los pistones? Pistón 1, 2, 3, ¿no tenemos sensores para cada pistón? No. ¿Cuántos sensores describía este programa? ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos sensores teníamos? ¿Cuántos sensores tenían? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recordamos? Suscrito, dice David, excelente. Tenemos un botón de arranque y paro, pero esto fue de la sección anterior. Ahora, ¿qué activaba? ¿Qué determinaba cuándo iniciaban los pistones? Había una variable, ¿la recuerdan? ¿Qué era lo que tenía que suceder para que empezaran los pistones? ¿Qué tenía que suceder para que empezara la secuencia de los pistones? Llegaba la caja o el objeto y activaba un sensor, ¿de acuerdo? No definimos si es un sensor inductivo, capacitivo, difuso, no definimos, solamente un sensor digital que me dice, ¿hay un objeto o no lo hay? Así que, muy bien, excelente, Felipe, hay un único sensor. Vamos a definirlo como S. Si quieren S1, un sensor. De hecho, fue inductivo, Felipe, es cierto, porque acerqué una pinza para activarlo, ¿sí? Fue un sensor inductivo. Muy bien, ahora, ¿qué salidas voy a controlar? Para controlar esos 3 pistones, díganme, ¿cuántas salidas necesito? ¿Cuántas salidas necesito? Si tienen dudas, si quieren, acompáñenme a ver cómo está la construcción física de estos actuadores. Por ahí viene la cámara que sigue automáticamente. Y vamos avanzando, ¿ok? ¿Cómo controlaba los pistones? ¿Cómo se controlan? Algunos de ustedes tienen conocimiento previo sobre neumática, pero ¿cómo se están controlando? Estos pistones son de doble efecto. Si yo introduzco el aire por la parte superior, lo que hace es que este pistón empieza a bajar. Y si introduzco el aire por la parte inferior, comienza a subir. ¿Necesito una salida para subir y otra para bajar? No, gracias a que son controlados mediante válvulas monoestables, ¿sí? Es decir, estas válvulas
tienen un único estado en el que regresan de manera automática. Yo mando una activación y la válvula cambia la posición del sentido de flujo de los pistones, y cuando quito esa señal, regresa por sí sola a su posición original. Algunos le dicen esto retorno por muelle, como un resorte, ¿sí? La válvula abre y por sí sola regresa a su posición original. Así que si yo mando una señal eléctrica a esa válvula, el pistón baja, y si quito la señal, sube. ¿Qué manda esa señal a esas electroválvulas? Bueno, estas están saliendo de tres salidas digitales de mi PLC. Así que ahí está la respuesta, ya se las dije. Tres salidas, ¿sí? Para esos tres pistones, una para cada uno. ¿De acuerdo? Así que vamos a continuar. Tengo aquí comentario. Dice, Carlos decía cuatro. Dice Alejandro, depende del tipo de actuador. Ah, muy bien, dice, si es de simple efecto o es de doble efecto. El pistón es de doble efecto, pero la válvula es monoestable. ¿Qué sucede cuando es biestable? También hay el caso, pero luego se los muestro. Muy bien, así que tenemos tres salidas. Vamos a llamarlo pistón 1, pistón 2 y pistón 3. Para hacer esta secuencia sin sensores de final de carrera en los pistones, podemos utilizar temporizadores, ¿de acuerdo? Temporizadores para hacer esta secuencia. Así que vamos a utilizar un sistema de lógica secuencial, pero para describir esta secuencia de eventos, vamos a utilizar la metodología de timers en cascada. Timers en cascada. Y la manera más sencilla de representar estas relaciones lógicas es mediante un diagrama de tiempos. Diagrama de tiempos. ¿Cómo funciona este diagrama? Es de la siguiente manera. En una pequeña gráfica vamos a ir mostrando el paso del tiempo y el comportamiento de las variables según el paso de ese tiempo. ¿Cuántos periodos de tiempo tenemos? Bueno, esto va a depender del número de timers que vamos a utilizar y viceversa. Los timers dependen de los tiempos. ¿En cuántos tiempos sucede esa secuencia? Simplemente en tres tiempos, ¿sí? Tiempo 1, sale el pistón 1. Tiempo 2, sale el pistón 2. Tiempo 3, sale el pistón 3. Así que tengo tres periodos de tiempo, timer 1, timer 2, timer 3, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, y hemos dejado 2 segundos en espacio entre cada uno de estos periodos. Ahora vamos a representar las variables del sistema. ¿Qué variables intervienen en esta secuencia? Cuando vamos a hacer un sistema de timers en cascada, cuando vamos a hacer una secuencia de timers en cascada, ese nombre se debe a que un timer activa al siguiente, y ese al siguiente, y ese al siguiente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para que esta secuencia se mantenga activa, necesito una variable que se quede enclavada, o un trigger, un activador. Esa señal debe mantenerse activa durante todo el tiempo de esta secuencia. La vamos a llamar simplemente M, ¿de acuerdo? Vamos a llamar simplemente M a esta variable, que debe estar activa durante estos tres periodos de tiempo, ¿sí? Si esa variable es verdadera, entonces se cumple todo lo que está aquí abajo. Esta barra representa que la variable está activa. Ahora vamos a representar las salidas, que son los tres pistones. El pistón 1, el pistón 2 y el pistón 3. ¿Cuál es la secuencia en la que se activan estos pistones? Muy simple. El pistón 1 se activa los primeros 2 segundos y luego se apaga. Esa línea baja significa que está apagado. El pistón 2 comienza apagado, pero en los siguientes 2 segundos se va a activar. Y luego se vuelve a apagar. Y el pistón 3 estuvo inactivo estos dos periodos,
pero al llegar al último periodo de tiempo es cuando se activa, ¿sí? Pistón 1, pistón 2, pistón 3, es todo lo que debemos hacer. Para poder cumplir esta secuencia, necesitamos un temporizador por cada periodo de tiempo. ¿Cuál va a ser el comportamiento de estos temporizadores? Tenemos un timer 1, un timer 2 y un timer 3. Y el comportamiento es en cascada, es decir, cada uno activa el siguiente. ¿Cómo funcionan estos temporizadores? Vamos a pensar solo en su contacto, ¿sí? Estos temporizadores funcionan así. Cuando tú mandas una señal de activación a su trigger, ¿sí? Cuando tú mandas una señal de activación a su trigger, en ese momento en el que tú mandas la señal de activación, su contacto normalmente abierto lo que va a hacer es estar inactivo, va a contar el tiempo programado. Si le pusiste 2 segundos, va a contar 1, 2, y al cumplir con los 2 segundos, entonces va a activar su salida. En cambio, el contacto normalmente cerrado va a ser lo opuesto. Va a comenzar activo y al paso de 2 segundos, entonces se va a apagar. Eso es lo que hace un temporizador retardo a la conexión. Es decir, se espera y luego activa. Retardo a la conexión. Esto es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Pero vamos a enfocarnos solo en el contacto abierto y el contacto cerrado de estos timers. Una manera de expresarlo es diciendo, por ejemplo, timer 1 y timer 1 negado. Timer 1 es el contacto abierto y timer 1 negado es el contacto cerrado. Así que el timer 1 va a comenzar así, inactivo. Timer 1 comienza inactivo, pasan 2 segundos, activa su contacto y lo deja encendido hasta que acaba la secuencia. ¿Qué es lo que hace el timer 1 negado? Hace exactamente lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Estuvo encendido 2 segundos, pero al pasar esos 2 segundos debe apagarse. Es decir, se representa con esta línea abajo. Comentarios, dice, ¿la programación de cuántos segundos? Le pusimos 2 segundos. Dice, entonces si se agrega el motor a la secuencia de tiempo, ¿tendrías 4 salidas? Es correcto. Si dijera primero el pistón 1, luego el 2, luego el 3, y al final prendes un motor tantos segundos, serían 4. Muy bien, buenas noches, dicen por ahí. ¿Qué pasa con el timer 2? Como es timers en cascada, el primer timer es el que habilita el conteo del segundo. Por lo tanto, el timer 2 no estuvo haciendo nada aquí. Aquí es donde empieza a contar y cuenta 1, 2, y luego lo que va a hacer es activar su salida. El timer 2 normalmente cerrado o timer 2 negado, eso no parece un 2, tal vez esto sí. El timer 2 negado comenzó encendido todo este tiempo y al paso de 1 o 2 segundos se apaga. ¿Y qué pasa con el timer 3? Depende del timer 2. Por lo tanto, el timer 3 aquí no estuvo haciendo nada, pero al activarse el timer 2 va a contar 1, 2 segundos y después de esos 2 segundos se activaría, pero ya no vamos a ver ese evento porque reseteamos el sistema. Y el timer 3 negado hace lo opuesto. Estuvo encendido todo este tiempo y después de 1, 2 segundos debería apagarse, pero ya no vamos a ver eso ocurrir. Ya tenemos nuestros 3 temporizadores, nuestras 3 variables, nuestro trigger, nuestra marca que inicia esto, y ya estamos en la recta final porque acabamos de hacer nuestro diagrama de tiempos y ese fue nuestro paso 2. Vamos al paso 3. En el paso 3, ¿recuerdan qué hacíamos? Las ecuaciones. Y en este caso, en el método de timers en cascada, presten atención en esto. Como lo sugiere el nombre, necesito hacer que cada timer dependa del anterior.
necesito una ecuación para cada timer. La ecuación para el timer 1, para el timer 2 y para el timer 3. Y las ecuaciones son muy fáciles de aprender y de deducir. Como es en cascada, al timer 3, ¿quién lo encendió? El timer 2, el anterior. ¿De acuerdo? Sí, cascada, sí. Ahora, el timer 2, ¿quién lo activó? El timer anterior, es decir, el timer 1. ¿Y quién activó al timer 1? Bueno, aquí ya no hubo un timer antes, sino lo que lo activó fue el trigger. Es decir, en este caso, la variable m, cual sea la marca, marca 1, 10, 20, esa marca es la que activó esta secuencia. Si activa m, activa timer 1, 1 al 2 y 2 al 3, y el sistema debe de acabarse. Muy bien, ya tengo mi secuencia de 3 temporizadores y ahora faltan las salidas. Es decir, las ecuaciones que describen al pistón 1, al pistón 2 y al pistón 3. Estas ecuaciones están en función del estado de los timers. ¿Cómo lo hacemos? Observen. Pensemos en el pistón 1. Observen dónde está el pistón 1 activo. Está activo aquí, en este periodo de tiempo. ¿Hay alguna variable en esta ecuación, sí, que esté activa al mismo tiempo que el pistón 1? Presten atención. ¿Hay una variable en este diagrama de tiempos que esté activa al mismo tiempo que el pistón 1? ¿Ya la observaron? Hay una idéntica, miren. La acabo de resaltar. ¿Ya la vieron? Es el timer 1 normalmente cerrado o timer 1 negado. Están activas al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente ecuación y decir, pistón 1 es igual a timer 1 negado. ¿De acuerdo? ¿Ya lo vieron? Pistón 1 es igual a timer 1 negado. Podemos hacer lo mismo con las demás salidas. Presten atención al pistón. Vámonos al pistón 3 y luego les enseño el pistón 2, que es diferente. Observen el pistón 3. Atención con el pistón 3. Lo estoy resaltando aquí. ¿Ya lo vieron? Pistón 3. Díganme ustedes qué variable es igualita que el pistón 3. ¿Qué variable es igual al pistón 3? ¿Ya lo vieron? Están comentando timer 1 negado por el pistón 1, es correcto. Sí, los que lo comentaron. Ven que vamos con un retardo. Muy bien. Al pistón 3 coincide exactamente con el comportamiento del timer 2. ¿Ya lo vieron? Así que esto es igual al timer 2. ¿Qué software vamos a utilizar para cargar estos programas en los PLCs? TIA Portal y Logosoft, ¿de acuerdo? Timer 2, es correcto. Ahora nos falta el pistón 2, es el interesante. Todos atención al pistón 2. Observen, el pistón 2 está activo en un estado aislado, está en el centro, ¿sí? No hay un timer único, no hay un único timer que tenga este comportamiento, pero sí lo puede haber la intersección de dos o más timers. Vean este caso. Observen el comportamiento del timer 1 y el comportamiento del timer 2 negado. Observen en qué momento son comunes. ¿En qué momento son comunes? ¿Sí? Son comunes en este periodo de tiempo. ¿Sí? Es el concepto de intersección. La intersección de el timer 1 con el timer 2 negado. Esa intersección satisface esa condición. Por lo tanto, lo expresamos de la siguiente manera. Pistón 2 es igual a timer 1 por timer 2 negado. Y ya quedó. Es correcto, por ahí comentó el compañero Cristiano.
CFE de Félix, ¿verdad? Muy bien, así que ahí tenemos las tres ecuaciones de las salidas. Y ahora, ¿qué corresponde, César? ¿Qué corresponde hacer? Pues lo que corresponde es traducir en el paso 4 estas ecuaciones en nuestro lenguaje de programación, el lenguaje Ladder. Así que voy a hacerlo, ¿qué borro? ¿Borramos el diagrama? ¿Les parece bien? Así que vamos a borrarlo a continuación porque ya estamos acabando. Lo borramos. Muy bien. Y ahora vamos a añadir la lógica de los timers a nuestro diagrama Ladder. En este caso, tenemos que colocar primero las ecuaciones de los temporizadores. ¿Cómo represento los temporizadores en el lenguaje Ladder? Bueno, la mayoría de las veces voy a usar una bobina o un corchete, o en algunos entornos un cuadrado simplemente, y voy a colocarle aquí abajo los segundos que va a contar, o minutos o horas. Este timer 1, este es un 1, va a contar 2 segundos. ¿Quién lo activa? Dice aquí la variable m. La variable m viene y activa este timer. Este timer puede tener contactos abiertos y cerrados. Así que ahora un contacto abierto de timer 1, ya que se active, un contacto abierto de timer 1, ¿qué va a hacer? Va a ir a activar al timer 2, ¿sí? En este orden, ¿de acuerdo? Así que el timer 2 va a estar activo durante 2 segundos. ¿Qué va a hacer al cabo de 2 segundos ese timer 2? Bueno, un contacto normalmente abierto de timer 2 va a venir y va a activar al timer 3, ¿de acuerdo? ¿Durante cuánto tiempo? 2 segundos. Muy bien. Ahora, este sistema no me dice el programa, no me dice el planteamiento del ejercicio que deba iniciar sobre sí mismo, ¿verdad? Simplemente hace la secuencia y se acaba. Hace la secuencia y se acaba. Así que ahorita voy a definir cómo se enclavó ese trigger, esa variable m. En realidad, ese trigger se obedece a ese sensor. Es un arranque y paro, es un arranque y paro, donde el paro es el timer 3 y el arranque es el sensor 1, ese sensor que está en la banda. Este enclava la variable m y esta variable m es la que permite que todo esto suceda. ¿Cuál es la secuencia? ¿Cómo funciona esto? Alguien activa el sensor 1, una caja. Enclava la variable m enciende al timer 1, el timer 1 al timer 2, el timer 2 al timer 3, el timer 3 resetea todo. Esa es la secuencia. Ahora van las salidas. ¿Las salidas cómo funcionan? Pues son simplemente bobinas. La bobina del pistón 1, del pistón 2 y del pistón 3 y obedecen estas ecuaciones. Esto ya lo aprendimos a hacer hace un momento. Timer 1 negado es un contacto normalmente cerrado. Timer 1 es un contacto normalmente abierto. Si está multiplicado es en serie con el timer 2 negado. Y finalmente el pistón 3 es igual al timer 2 normalmente abierto. Y ahí está la secuencia, ¿de acuerdo? Ahora, esta secuencia que es el paso 4, recuerden que este es el paso 4, voy a borrar, ya que borré la tabla, este es el paso 4 que es el lenguaje Ladder. ¿Y cuál es el paso final cuando le colocamos el direccionamiento a todo esto? Paso 5, el direccionamiento. Y en el direccionamiento definimos quién es cada uno. Vamos a añadir lo siguiente, el pistón 1 va a ser Q0.2 en TIA Portal y Q2 en Logosoft. El pistón 2 va a ser Q0.3 en TIA Portal, simplemente Q3 en el PLC Logo. Y el pistón 3 va a ser Q0.4 en TIA Portal o Q4 en el entorno de Logosoft. El sensor 1
En TIA Portal va a ser I0.3 y en Logosoft va a ser I10. Con toda esta información, ya podemos ir a ver cómo quedaría eso en nuestro entorno de programación. Así que, ¿cuál tenemos a la mano ya listo? Los dos. Vamos a ver primero cómo quedaba esto en Logosoft, ¿de acuerdo? Vamos a ver el entorno Logosoft. Ahí está, observen. Ahí está el arranque y paro ya simplificado. El botón de arranque, el botón de paro. Nuestro sistema, y seguimos bajando. Vamos a encontrar nuestra secuencia de timers en cascada. Observen, ahí está el sensor I10, ¿sí? Un poquito más arriba, sensor I10, que activa, ahí está, ¿sí? Que activa, allá, ahí está, ¿no? Ahí está, S1. I10, que activa la secuencia M, que es apagada por el timer 3. Y ahí inicia la secuencia de timers en cascada. Observen cómo va bajando. M activa el timer 1, timer 1 activa el timer 2, timer 2 activa el timer 3, y luego vienen las ecuaciones. ¿Las ecuaciones cómo son? Sí, timer 1 activa el pistón 1, timer 1 y timer 2 activa el pistón 2, timer 2 activa el pistón 3, y ya. Eso es lo que hicimos hace un momento ya con los pistones y la banda transportadora. ¿Cómo queda esto en TIA Portal? Vámonos al otro entorno de programación. Observen, hacemos ahí el acercamiento. Observen que ahí tenemos nuestro arranque, nuestro paro. Ese es nuestro arranque y paro que hicimos al inicio. Ya simplificado. Más abajo tenemos la secuencia. Ahí dice timers. Observen, sensor 1 enclava la variable secuencia de timers M0.1. Se desactiva con el timer 3. Y abajo empiezan los tres timers, timer 1, timer 2, timer 3. Más abajo vienen ya las ecuaciones de las salidas, todas las ecuaciones de las salidas. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto con la cámara, pero ahora en este otro tablero. Para ello, permítanme, hago el cambio de nuestra línea neumática. No la vamos a llevar a este otro tablero. ¿Y qué tenemos de este lado? Ah, estaba en arranque. Muy bien. ¿Qué tenemos de este lado? De este lado tenemos nuestro PLCS 7200. Ok, aquí tenemos nuestro PLC, nuestros botones de arranque y paro. Aquí vamos a representar el sensor que detecta la banda. La banda transportadora la vamos a representar en este tablero con este motor que tengo aquí. Este motor va a representar la banda. Acá tenemos nuestras electroválvulas que van a activar al pistón 1, al pistón 2 y al pistón 3, ¿de acuerdo? Así que vamos a oprimir el botón de arranque. Cuando yo lo oprima, se enclava este motor que representa la banda. Cuando llegue un objeto al sensor, va a detenerse el motor y va a hacer esta secuencia de tres timers. Se detiene y creo que no tiene presión mi línea. Ah, cerramos. Permita un momento. Permita un momento porque me quedé sin presión aquí en esta línea. Permita un momento. Permítanme.
bueno, ya tengo audio. Muy bien. Aquí tengo un detalle aquí con la línea neumática, vamos a revisarlo. Pero, ¿cómo puedo ver que el programa está haciendo exactamente la misma función? Estos tres pistones son controlados por estos tres relevadores mecánicos, ¿de acuerdo? De hecho, tienen un piloto que puede mostrar la secuencia de tiempo, ¿de acuerdo? Así que, si yo acciono este sistema, cuando yo activo este sensor, vamos a observar una secuencia de tres tiempos aquí, ¿de acuerdo? Yo lo activo, se detiene el motor, primer tiempo, segundo tiempo y tercer tiempo, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a activar y vuelvo a hacer la secuencia de tres tiempos, ¿de acuerdo? Donde podemos ver completamente cómo funciona en nuestro tablero inicial, así que pido que me permitan hacer el cambio. Tengo cerrada esta línea, ¿verdad? Muy bien. Así que vamos a regresar a nuestra banda transportadora. Permítanme un momento. Muy bien, y de hecho lo vimos al inicio, ya tenemos aquí la cámara. Muy bien, esa secuencia la vimos hace un momento. Recuerden, si yo oprimo mi botón de arranque, tengo abajo la línea de fuerza. Comienza a trabajar nuestra banda transportadora. Hasta que cuando detecta, ¿sí? Cuando detecta una señal, empieza la secuencia de pistones y vuelve a mandar a iniciar la operación de mi banda transportadora. Cuando detecta otro objeto, vuelve a iniciar la secuencia de los tres pistones y vuelve a encender la banda, vuelve a detectar otro objeto y así va a continuar su secuencia. Cuando termina, vuelve a arrancar la banda y cuando detecte otro objeto, vuelve a iniciar mi secuencia de tres tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo oprima mi botón de par. ¿De acuerdo? Esa es la secuencia que nosotros estuvimos programando con ustedes aquí, primero en el pizarrón y después la llevamos a nuestra... Muy bien, ¿de acuerdo? Excelente. Saludos, dice, tres salidas, comenta César Martínez, creo que está comenzando a ver el video. Muy bien, excelente. Qué bueno que te quedaste hasta el final, compañeros que están conectados. ¿Por qué razón? Porque a continuación les vamos a dar información de nuestro próximo programa de capacitación. Si es la primera vez que estás conectado a una de nuestras conferencias, de nuestros webinars, sabes que CIAT Software nos dedicamos a la automatización industrial, pero no solamente nos dedicamos a esto y a dar estas conferencias, también tenemos programas de capacitación intensivos para quienes deseen profesionalizarse en el área de automatización, quienes deseen especializarse en la solución de problemas industriales mediante los controladores lógicos programables a través de metodologías con aplicaciones en diferentes ramos. CIAT Software tiene un programa de capacitación que dura 5 semanas y se imparte en horarios intensivos de fin de semana desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Lo puedes tomar aunque te encuentres en otra parte del mundo. Puedes conectarte porque las clases se imparten en vivo, ¿de acuerdo? No solamente es una página para ver videos, sino son conferencias completamente en vivo en la que vamos resolviendo los ejercicios paso a paso en sesiones de 6 horas en un orden didáctico, comenzando desde los ejercicios más sencillos hasta problemas avanzados. Durante el curso vamos a resolver 20 prácticas o más de 20 prácticas mano a mano contigo. Y no solamente eso, también entre semana tienes la posibilidad de conectarte para poder cargar tus programas, para poder revisar que los ejercicios que estás haciendo en tu computadora funcionan en nuestros tableros que tenemos aquí en nuestra aula. Además, no solamente te damos la capacitación, sino te damos un aula virtual con todos los software a utilizar. Vamos a utilizar Logos of Comfort para programar el PLC Logo. Vamos a utilizar TIA Portal para programar los PLCs de la familia S7200, pero también vamos a utilizar Factory.io para simular estos programas desde tu casa
Y también vamos nosotros a utilizar el OPC Server, para poder ver una introducción a las interfaces hombre-máquina. Y no solamente eso, sino que todo el contenido del curso se queda grabado en nuestra aula virtual para que tú puedas verlo vez tras vez desde tu casa, ¿de acuerdo? Ya pasó el curso, ya terminó, puedes volver a verlo las veces que quieras repasar, hacer tus ejercicios, ¿de acuerdo? Además del solucionario, la bibliografía que acompaña este curso. ¿Qué tienes que hacer si deseas información? Lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje en los grupos de WhatsApp donde te enviaron este enlace para ver esta clase en vivo y di, hola, me llamo Israel, me llamo Juan, me llamo Andrea, me llamo Mariana, quiero información del próximo curso de capacitación y te van a responder todas tus dudas. Y si lo que quieres es un curso más avanzado, lo tenemos. De hecho, tenemos todo un diplomado en automatización industrial. Y si tú lo que quieres es un servicio, quieres una consultoría en un proyecto que tienes en tu empresa, un proyecto personal, quieres mejorar algo en una empresa, con automatización no dudes en contactarnos porque podemos apoyarte de manera remota. Y si estás en México, mucho mejor. Fue un gusto estar con ustedes y nos estaremos viendo próximo. ¿Cuándo inicia el próximo curso? El 12 de febrero inicia el próximo grupo. Todavía hay lugares disponibles. Aprovecha, tenemos un plan de pagos muy accesible y el acceso a nuestro diplomado también está listo para ustedes. Tenemos fechas para que puedas no solamente aprender control digital, sino también control de pruebas analógicos y que puedas aprender a hacer interfaces HMI. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos próximamente. Somos Ciudad Software. Hasta la próxima.